Hola, bienvenidos a Zephaniah Services, Y your way to learn Espanol and um, we are continuing with our Spanish basics exchange personal information we are on part six and today you're going to learn how to ask what do you study in Espanol and how to answer okay so if somebody asks you ¿Qué estudias? What do you study? ¿Qué estudias? You can answer in these two ways. Estudio, follow by profession or subject. Estudio medicina. O, por, ej for example, por ejemplo, soy estudiante de medicina. O, soy estudiante, follow by the subject. Soy estudiante de español. For example, ¿qué estudias? Estudio medicina. ¿Qué estudias? Soy estudiante de español. Now, there's a quick note here. If you're not working, um, you can say no trabajo. If somebody says, for example, are you working? ¿Estás trabajando? Um, you can say no trabajo. Estoy en paro. I'm un employer. O estoy jubilado. O jubilada. Ok. So. Vamos following this formula in these two ways of answering the question ¿Qué estudias? Estudio medicina, for example, according to the picture, we're gonna follow. O soy estudiante de The subject. So, let's go. ¿Qué estudias? Estudio. Diseño gráfico. O oh, soy estudiante de diseño gráfico. Muy bien. And if you can, please speak out loud because I'm going to practice. ¿Qué estudias? Estudio medicina. O oh, soy estudiante de medicina. Muy bien picture qué estudias estudio informática o oh, soy estudiante de informática excellent now i'm going to ask you the question and i want you to answer either way this way or that way okay qué estudias Muy bien, estudio español o soy estudiante de español. Excelente, muy bien. Ok, so what else we got here? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué estudias? ¿Estudio inglés o soy estudiante de inglés? ¿Qué estudias? Estudio historia o soy estudiante de historia. ¿Qué estudias? Estudio costura o soy estudiante de costura. Excelente. Ahora la picture. ¿Qué estudias? Estudio agricultura. Agricultura. Soy estudiante de agricultura. Muy bien, excelente. ¿Y tú qué estudias? Now leave a comment below. I would like to see your answer. Now there's an extra practice for you. I want you to complete the form of this. A form here. I'm going to read it in Spanish first. Completa la tabla con la información de cada personaje. So, cada personaje tiene información. Y quiero que uses esta información para completar este o esta tabla. ¿Ok? So, we need to read each person's information and I want you to fill this form: su nombre, profesión, nacionalidad, estado civil, idiomas o lenguas que habla. Okay? That's one exercise. You can read and you can write it down. Now, what I'm going to do right now, I want you to. Do not look at the screen or close your eyes. And I want you to just listen. I'm going to read each person. And I want you to just listen and, and maybe write down to see what information you understand. Okay? So it's like a reading practice. Listening practice. Okay? So are you ready? Muy bien. Let's go. Uno. Hola, yo soy. Jaime, soy de Colombia. Estoy casado. Soy abogado y hablo inglés y español. ¿Okay? Excellent. That's number one. You can pause, you can rewind it, you can listen again. The important thing is, I want you to just listen and try to see what you understand so far. Okay? Right. Número dos. Next. Me llamo Sofía. Soy española. Hablo español y un poco de italiano. Estoy soltera y trabajo en un hospital. Soy enfermera. Excelente. Muy bien. Número tres. Yo soy Tim. No trabajo. Estoy jubilado. Soy alemán y... Estoy divorciado. Hablo alemán y español. Muy bien. Let's do the next one. Me llamo Sara. Soy francesa. Hablo un poco de inglés. Soy estudiante de medicina no estoy casada excellent that's it that's all for you i hope that you have fun and that you enjoy this lesson in la próxima clase we continue with asking and giving personal information part 7 i believe that will be the last one and that's all for now gracias stay tuned like share subscribe comment okay and practice practica mucho okay Have a good day. Thank you for watching. Bye for now.